Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos en primer lugar el concepto de estadística, que se define como: es una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, organiza y se analiza una serie de datos, que generalmente esto se realiza a través de encuestas o estudios de medidas. En segundo lugar, introduciremos el concepto de población estadística, que se define como: es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes sobre la cual se realiza un estudio estadístico con el fin de obtener conclusiones. Por ejemplo, los bolígrafos producidos por una fábrica en un día, donde estos se organizarán por colores para analizar la calidad del producto. También la población de una región específica para realizar un estudio sobre el peso y talla de las personas o el tipo de alimentos que preferiblemente consumen, etc. En tercer lugar, introduciremos el concepto de muestra estadística, que se define como: es una parte de una población estadística que se extrae para un determinado estudio con el fin de representar, conocer e identificar aspectos de dicha población. Ahora bien, este concepto se utiliza si la población o es muy grande o cuando el estudio estadístico no se puede realizar a toda la población. Por ejemplo, si se desea conocer el tipo de comida preferida en esa región, sería un poco complicado preguntar a cada persona. Luego entonces, se toma una parte, que sería la muestra, y se realiza este estudio referente a este aspecto. En cuarto lugar, introduciremos el concepto de individuo, que se define como: es cada uno de los elementos que forman parte de la población. Por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, cada persona responderá el tipo de comida que prefiere, luego cada uno representa un individuo. Y en quinto lugar, introduciremos el concepto de dato estadístico, que se define como: es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, al preguntarle a una persona: ¿qué tipo de comida prefieres?, donde la posible respuesta pudiera ser: con mucha presencia de vegetales. Al realizar la misma pregunta a otra persona, pudiera responder: con mucha presencia de carnes. Y así sucesivamente se van obteniendo los datos del estudio. Ahora bien, resumiendo, tenemos la población estadística, que son todo el grupo de las personas a las que se le va a realizar el estudio, donde cada una de ellas representa un individuo, y una parte de esta población representa una muestra. Y los resultados que se obtengan de las preguntas realizadas a cada individuo serían los datos. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre algunos conceptos básicos de estadística como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.